Y le damos la bienvenida, Ana, una vez más a un gran acontecimiento. Con nuestra presencia activa de siempre, como siempre, en este valioso contenido que nos brinda el empresariado, las industrias santafesinas, el agradecimiento a la Unión Industrial de Santa Fe, porque vamos a vivir un gran acontecimiento. Claro que sí, vamos a compartir esta hora y media de contenido en positivo, como decimos siempre, pero en este caso mano a mano con los industriales, conociendo sus experiencias en estos casi dos años de pandemia, cómo lo han atravesado, qué proyectos tienen por delante, qué inversiones tecnológicas realizaron. Vamos a ir de alguna manera recorriendo y viviendo esta previa, ¿no? Porque a partir de las 14 va a arrancar la entrega de las distinciones. Han sido muy puntuales todos. Allí sí tenemos imágenes que representa este gran escenario. Estamos en Salones del Puerto, aquí sobre el dique 2 del puerto de Santa Fe, un gran escenario que por supuesto prestigia a este tipo de convocatoria y felizmente de muchas regiones de aquí de Santa Fe hay autoridades también que nos van a acompañar, empresarios, vamos a dialogar con algunos de ellos. Claro que sí. Porque son muchísimos los que están y se van a entregar también importantes distinciones. Se van a entregar distinciones a las empresas que están cumpliendo años este año 2021, pero también las empresas que cumplieron años el año pasado, porque recordemos que el año pasado no se realizó el encuentro industrial. Y también va a haber entregas especiales a aquellas empresas que se han destacado en algún aspecto en este año 2021. Es importante destacar, Martín, recién en la previa dialogábamos con el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, que los datos realmente son muy optimistas. La FISFE, la Federación Industrial de Santa Fe, señala que hay una recuperación de la industria en la provincia. Un número que realmente queremos compartir, que hay un 25% de recuperación de la industria en estos 10 meses que han pasado en relación al mismo periodo del año anterior, Martín. Y hay sectores que se han destacado en porcentajes realmente muy altos, como por ejemplo la siderúrgica, la metalmecánica, la maquinaria agrícola, donde está todo este cordón así de Amtron, las parejas y muchas fábricas de maquinarias agrícolas que realmente están generando una gran demanda y, por supuesto, hay otros sectores como el de las carnes que se ha visto de alguna manera afectado por las nuevas medidas del gobierno, pero que de a poquito está la esperanza de que se pueda recuperar. Vamos a conocer sus opiniones. Como vos bien decías, están presentes también el sector de las carnes argentinas. Pero ahora es momento de hacer una pausa muy cortita, dando pie a los auspicios, las empresas que respaldan este contenido periodístico. Volvemos aquí de este gran escenario charlando con los protagonistas y también diría yo con los organizadores de este evento. Ivana, vos como presidenta de CANFE, entidad que agrupa el sector metalúrgico, integrado también en la Unión Industrial Santafesina, Ivana Taborda, de la familia Taborda, tiene una participación muy activa de hace muchos años. Felicitaciones porque ha habido una respuesta fantástica. Sí, la verdad que sí. Bueno, ya es la octava fiesta que estamos realizando acá en la Unión Industrial. La verdad que reunir a tantos industriales para poder felicitarlos y que podamos reencontrarnos después de tanto tiempo, para nosotros es un orgullo. Realmente es muy importante. Y para también toda la teleaudiencia es importante que conozca qué es CANFE y qué ha hecho durante esta etapa de pandemia. Bueno, CANFE es la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Santa Fe. Nosotros pertenecemos a DIMRA, que es nuestra entidad madre, somos todos metalúrgicos. Es una gremial que media entre lo público y lo privado y tratamos siempre de acercarle a nuestros asociados todo lo mejor para su desarrollo local, ¿no? Principalmente se destacan, ahí vemos en imagen el Instituto General Belgrano que tienen ustedes en el Parque Industrial.
de Sauce Viejo, y ustedes están viendo allí, sí, son mujeres que aceptaron el desafío de capacitarse como soldadora. Ha habido una convocatoria récord, no esperada seguramente. Sí, totalmente, la verdad que bueno, en el instituto, como vos decís, lo que hicimos fue generar, ¿no?, nuevos cursos donde realmente sabemos lo que estamos haciendo con todo la cuestión de género. Para nosotros es súper importante, y bueno, comenzamos a trabajar sobre estos cursos para mujeres soldadoras, la verdad que excelente. Felicitaciones, y esto, Alejandro, no es más que también es poder expresar en estos pocos minutos que vamos a estar en vivo y en directo las buenas noticias, porque la industria santafesina tiene buenas noticias para compartir con toda la ciudadanía, ¿verdad? Sí, es verdad, contra todos los pronósticos hemos recuperado del tiempo de la pandemia, que la verdad que muchos las pasamos mal, pero ya en el año pasado había una recuperación cierta, nos estabilizamos a fin de año, y el año 2021 estamos mostrando números muy positivos en casi todos los rubros, ya creciendo a niveles del 2019 y algunos con el 2018. Hay algunos novarrones, nosotros estamos preparados y preocupados por todos estos problemas, y bueno, la importancia de tener todos los socios trabajando juntos y un nivel gubernamental propicio a escuchar nuestra demanda nos hace tener buenas perspectivas. Pero ¿cuáles han sido los factores que ha determinado un crecimiento y un desarrollo que un poco brinda este optimismo necesario? El crecimiento de la industria nacional no es muy complicado, es como cocinar una buena torta. Tiene reglas estables nada más. Tiene cinco ingredientes fundamentales que necesita: tarifas razonables, necesita créditos para inversión productiva a tasas bajas, necesita incentivación al consumo, un control inteligente de las importaciones y un tipo de cambio estable y competitivo. Esto se dio todo en el 2021 y finales de 2020. Ahora hay algunas complicaciones que todos las sabemos. Estamos esperando que esto se estabilice, que pase esta turbulencia electoral. ¿El cierre de las importaciones también ha sido un importante factor? Nosotros no hablamos de cierre, sino de control. La regulación. Exacto. ¿Qué se tiene que dejar entrar? Tecnología y materias primas que no tenemos. Todo lo otro nosotros lo hacemos mejor y más barato. Gracias, Alejandro. Gracias, Ivana. Y sabés que para este tipo de acontecimientos, tanto vos como todas las mujeres aquí se han venido muy elegantes y se preparan mucho tiempo antes. Por eso, fíjate, Anita, qué linda que está, como siempre. Yo como padre, por supuesto, como siempre, ¿no? Te estoy escuchando, Martín. A ver, Anita, ¿quiénes te acompañaron en esta elegancia hoy que te caracteriza? Vos sabés que mucha gente, gracias por tus palabras en principio, siempre me halaga que un papá diga esas palabras, es muy lindo, así que muchas gracias. Y quiero agradecer a un montón de gente que hacen que hoy esté así reluqueada, que le Ivancho, mira, Ivancho, recorreme un poquito, te voy a ir mostrando. Tengo una pollera plisada hermosa de Burkina, que se usa muchísimo esta pollera plisada. Quiero agradecer a Burkina por este look, la remerita color lila que hace juego, y todas las joyas de jade. Mirá lo que es este reloj Knockout. Mirá qué lindo. Tengo todas las joyas de jade, joyería. Y también agradecer a Chiquis Hair por el peinado y a Ileana Ramírez, una genia con el maquillaje. Así que un beso enorme para todas ellas. Y haciendo este preámbulo, estoy aquí con Juan Pablo Barrales, que forma parte, ¿no?, de Cervecería Santa Fe, siempre Cervecería Santa Fe presente en estos eventos de la industria, ¿no, Juan Pablo? Primero porque debemos ser de las industrias más grandes de la ciudad, de la región. Segundo porque somos una industria muy de acá. Y aparte porque es fin de año, hace calor y siempre es buen momento para tomarse una cerveza. Más ahora al mediodía que estamos con 40 grados. Inesperado este calor. Calor inesperado, creo que estamos un poco acostumbrándonos a que hace más calor durante una parte más larga del año. Eso en nuestra industria tiene una influencia tremenda. Obviamente la época de más calor es una época de más producción y más venta. Más allá que acá, esta región es una región muy cervecera. Nosotros vendemos en todo el país, tenemos plantas por todo el país. Pero esta es muy especial porque acá nacimos y es nuestro corazón. Y están cerca del río, que ha preocupado en estos últimos tiempos la bajante considerable del río Paraná, y es su recurso principal, el agua dulce, ¿no? ¿Cómo han, qué consecuencias les ha significado a ustedes? La cervecería nació acá porque estaba cerca del río y porque el agua es muy buena para hacer cerveza. Este año la bajante del río obviamente nos afectó
en muy poca medida, porque estábamos muy bien preparados. Hace unos años invertimos en bombas subterráneas para poder tener una buena toma de agua, pero tuvimos que modificar la manera de tratar el agua. Para hacer cerveza tenemos que dejar el agua perfecta, incolora, inolora, y eso hizo que cambiemos nuestra forma de tratarla porque el agua venía distinta. Estamos viendo imágenes de la planta porque tuvimos oportunidad de visitarla. 1 millón de litros de cerveza por día, ¿eso es cierto? Sí, por día, 1 millón de litros de cerveza por día. La planta produce más o menos 350 millones de litros por año. Es más o menos la mitad de lo que vendemos cada año. Es una planta que todos los años crece en eficiencia, en productividad, porque ya no puede crecer espacialmente. Estamos rodeados de vecinos, pero produciendo marcas nuevas, marcas internacionales, marcas locales, Heineken, Schneider, Imperial, Salta Cautiva, que es una marca nueva, es una planta que nunca para. Y contame, en estos años de pandemia, que cerraron los bares, que la gente no se podía reunir a tomarse una cerveza, ¿cómo lo vivieron ustedes? Los primeros meses eran de mucha incertidumbre porque cambiaba un poco todo, la manera de vender, la manera de producir, la manera de comunicar. Fueron la parte del año había sido buena y eso nos ayudó a bancar los 5 o 6 meses que siguieron, que fueron bastante malos. Después, como las reaperturas hicieron que la gente vuelva a tener ganas de salir, de juntarse, y la cerveza es una bebida social. Y ahí como que repuntamos un poco, terminamos cerrando más o menos en volumen del 2019, pero fue un año que la pasamos un poquito mal durante un gran par de meses. Pero siempre buscando alternativas, creo que eso es un sello distintivo de los industriales. Muchísimas gracias, Juan Pablo, nos seguiremos viendo, ya te liberamos para que vayas a compartir con toda tu gente. Nosotros seguimos porque Martín está en otro lugar. Bien, seguimos en vivo y en directo. Y quiero que el señor director nos apoye así sobre el escenario principal. Están unos músicos santafesinos, que el grupo se llama Alma de Pez, es Vicky Bar y Edu Figueroa, que nos están compartiendo, nos están brindando esa muy buena música para compartir esta jornada. Enzo Zamboni, La Satisfacción, Diagrama, presente en este gran evento, pero festejando y conmemorando 30 años de biotecnología, ¿verdad? ¿Verdad, Sergio? Muy buenas tardes a todos. En realidad estamos conmemorando 30 años de biotecnología y 20 años de técnica avanzada de ingeniería. Acá está el presidente, que es mi socio, el ingeniero Jorge García, y que realmente después de 30 y 20 años de satisfacción de las dos empresas, estamos muy contentos de haber creado tecnología e innovación para exportar. ¿Y qué es lo que brinda Diagrama para esa presencia permanente de hace muchos años, llegar a 30 años de desarrollo y hoy estar respondiendo a una tendencia que es el uso de productos naturales, de la biotecnología, pero estos 30 años te han ido, digamos, de alguna manera posicionando en muy buen lugar, con la calidad de ingredientes para mejorar los alimentos, ¿verdad? Está en la clave primero, la calidad es lo primero, tanto en las obras de ingeniería como en la biotecnología, como aquello que haga cualquier empresa industrial argentina. El segundo punto de todo esto es el talento de nuestra gente, el talento de la gente que trabaja en las empresas, el talento de relacionarse en la parte de innovación con universidades, con centros de estudio, y el otro tema que creo que es muy importante después de todo esto, una palabrita que para las pymes argentinas es muy grande, ¿no? Se llama resiliencia, resistencia, y sobrevivir después de 20 o 30 años no es fácil. Y Gustavo, ITAP ha sido un aliado también de Diagrama, porque ustedes fabrican los equipos de acero inoxidable, todo como para ver en los reactores y en todos los procesos productivos la calidad que se necesita y que exige este tipo de biotecnología. Sí, somos un conjunto con Diagrama, somos una sinergia entre ITAP y Diagrama, porque la primera planta de secado de spray y el primer equipo que hicimos fue para Diagrama. Digamos, arrancamos junto con Enzo, digamos, hace 20 años, quiere decir que hemos pasado la adolescencia, ya estamos casi grandes y nuestro conjunto entre Diagrama y ITAP es único. Cuando vamos por la autopista hacia Rosario o hacia Sauce Viejo, antes de ingresar allí al peaje, el desvío, allí ustedes van a ver la gran planta, hay muchos equipos de acero inoxidable siempre y está todo el equipo de trabajo de Diagrama. Felicitaciones
20, 30 años y por muchos años más. Felicitaciones y la promesa que lo vamos a visitar con nuestro habitual contenido. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Y también tenés que contarnos cuántos años lleva Martín Bustamante. Son muchos, son muchos. Desde 1983, con este contenido periodístico que nos prestigia a la industria argentina, en este caso santafesina. Seguimos de esta manera. Fantástico, Martín. Aquí seguimos dialogando con los industriales. Estamos en un living. Nos detenemos aquí un poquito para compartir con Darío Benítez, presidente de Vidalac. Bienvenido. ¿Cómo la estás pasando, Darío? Bueno, realmente muy inesperado por el tema de lo que sabemos fue la pandemia. Esto fue suspendido el año pasado y bueno, la idea era encontrarnos entre todos y olvidar un poco el pasado y planificar el futuro. ¿Cómo fue para ustedes estos dos años de pandemia? Fueron industria esencial, pero hubo algunos cambios que tuvieron que acomodarse seguramente sobre la marcha. Sí, sobre todo, digamos, gracias a la conducta de los chicos con el tema de la prevención. Y seguimos apostando, creciendo, tal así que en plena pandemia se decidió agrandar a 20.000 metros cuadrados la planta con 4 naves y bueno, que ya está en proyecto y ya está en ejecución. Así. ¿Cómo marcha esa obra en el Parque Industrial de Sauce Viejo? Y a full, vos sabés que los emprendedores queremos verla terminada cuanto antes. Contame, ¿qué les va a permitir una vez que esté en marcha esa planta? Bueno, eso da una versatilidad para hacer productos nuevos, novedosos, sanos, como ya viene la tendencia, y a gran escala. Estaremos entonces seguramente viviendo de cerca todo esto. Y proyectos, inversiones, permanentemente los industriales están en ese camino. ¿Qué significa para vos como industrial estar presente en esta fiesta? Es simplemente encontrarnos todos, porque es muy difícil, muchas veces por teléfono los cruce, y decir, bueno, es el día de que uno mima un poco a los compañeros y una sonrisa que hace falta. Seguimos con más protagonistas aquí en este gran encuentro de la industria santafesina. Diego Coelho como gerente regional, ¿verdad?, del Banco Nación. La satisfacción de estar acompañando esto porque aquí seguramente hay mucha confianza que brinda el Banco Nación y las palancas de desarrollo que ha dado muchísimas ayudas, ¿no? Sí, seguro. La verdad que está muy bueno juntarse porque uno pasa la relación comercial, trata de hacerlo un poquito más doméstico, esto que decimos que el banco es una gran familia y parte de la familia son nuestros clientes, el sector industrial que es tan importante, así que la verdad que muy cómodo estando acá. Y el Banco Nación, uno que ve como usuario, como protagonista de todo el desarrollo económico, vemos como una nueva etapa, ¿verdad? La verdad que sí, algo que fue una crisis el tema de la pandemia, nos ayudó para buscar la oportunidad, mejorar, reinventarnos tecnológicamente. Hoy tenemos lo que es autogestión para lo que es la banca consumo, banca individuo muy desarrollado y nos permite eso, volcar los recursos que teníamos hacia la parte industrial, la parte productiva, reorganizándonos ahí. Así que hay como un nuevo banco con mucho potencial y la verdad mucha esperanza de estar más cerca de la gente. Y el acuerdo con el gobierno de Santa Fe que se pusieron allí muchos millones de pesos para bienes de capital, nuevas infraestructuras que ustedes lo están concretando a través del Ministerio de la Producción. Seguro que sí, la verdad que eso es muy importante, es muy interesante tener una línea del 24% fija con bonificaciones que llegamos al 16% a 5 años, es muy importante acompañar desde ese lugar y la verdad que bueno, estamos atrás de tratar de llegar a la mayor cantidad de industrias posibles. Que lo pases muy bien y gracias por estar presente aquí. Gracias. Seguimos con más protagonistas de este gran acontecimiento. Nosotros vamos a buscar ahora a un empresario que realmente tiene una larga trayectoria, apuesta mucho a la industria, así que estamos aquí con Juan José Zagardía. Juan José, te agarramos aquí en la mesa. ¿Charlamos un ratito, te parece? Como
¿cómo no lo voy a hacer con vos? Es un honor para mí charlar con usted. Siempre me encanta visitar Jerárquicos porque siempre tienen una buena noticia, una ampliación, incluyen un nuevo servicio. ¿Cómo marcha Jerárquicos? Gracias a Dios, bien. Hemos salvado la situación de lo que es la pandemia. Seguimos creciendo. Estamos en el país. Estamos en el 65% de los pueblos del país. Estamos en las 24 provincias. Somos 250.000 afiliados. 250.000 afiliados. Con la sede central en la ciudad de Santa Fe, que no es lo mismo que estar en Buenos Aires. Pero estamos en la ciudad de Santa Fe y gracias a Dios podemos demostrar que se pueden hacer las cosas. Y lo otro que damos trabajo, más allá de todas las divisiones que tenemos dentro del servicio de salud, el servicio de educación, la atención a nuestros adultos mayores, dos clínicas. El deporte también. 12 farmacias, un centro deportivo. La verdad que se puede, con eso vos generás trabajo. Y hoy somos 1.500 personas. Y además vi que hace poquito abrieron un local de hogar, ¿no? Todos electrodomésticos, buenísimo eso. Sí, señor. La verdad también incursionamos en eso, porque son servicios al afiliado, ¿no? A nuestro asociado. Ahí estamos viendo imágenes del centro deportivo de Jerárquicos que también tuvimos oportunidad de visitar. La pileta, ¿no? Qué buena esa pileta. Está hermoso. Dos piletas cerradas y que funcionan los 365 días del año. Se está usando, gracias a Dios. Mucha gente va a las 7 de la mañana para prepararse su día de trabajo. Así que... Juan José, ¿por qué encontramos a Jerárquicos en un evento de la industria? ¿Qué lo vincula con la industria, Juan José? Nada, ¿cierto? Bueno, oportunamente nos invitaron de la Unión Industrial a ser parte, a ser socios, porque nosotros construimos. Entonces ellos toman la construcción como una industria. Nosotros también tenemos dentro de nuestro sistema de servicios, todo lo que es construcción, todo lo que es abertura, lo fabricamos nosotros. Así que somos una industria. No vendemos, pero somos una industria. Fantástico, Juan José. Es un honor charlar con usted. Ya nos vamos a seguir encontrando. Pero ahora Martín está con otro industrial, con otro entrevistado, y lo compartimos con él. Yo te quiero decir algo. Dígame. Hoy es un día para dejar un mensaje, pero te espero después. Después me lo da. Dale. Seguimos entonces. Y son muchos los protagonistas que están dando el contenido cierto y real a este encuentro. Carlos Arese, como presidente del ente del Puerto de Santa Fe. Cuántas cosas que vemos, el movimiento permanente, las dragas. Y hace pocos días vi camiones con granos del Uruguay cargando y transitando la 168, cruzando la provincia de Entre Ríos, una integración binacional. Sí, exactamente. Estamos contentos, estamos entusiasmados con la actividad que le pudimos dar al puerto. Justamente estamos hoy acá acompañando a la Unión Industrial, que en sus 98 años, que no es poco, caminos a su centenario. La Unión Industrial es una de las entidades que integra el directorio de nuestro ente administrador del puerto y, lógicamente, nuestros vínculos con la Unión Industrial, que es el sector industrial y exportador de la zona, son muy cercanos. ¿Por qué cuento esto? Porque ustedes vieron que en el año 2020 producimos una reactivación de la parte de granos. Vieron ustedes que estuvieron con nosotros, la terminal de granos, cómo empezó a funcionar a mediados del 2020. Comenzaron los embarques, terminamos un año 2020 muy bien con los embarques. Superando las expectativas, porque superando también la bajante del río, el calado. Pero esto de proveer el maíz partido con un valor agregado, han tenido muy buena respuesta de los productores. Sí, exactamente. Nosotros cerramos el 2020 con 50 y pico, casi 60.000 toneladas exportadas. En su mayoría fueron maíz partido, con lo cual es valor agregado también en nuestro puerto. Y empezamos el 2021, por suerte continuamos con la misma actividad, ya pasamos los 100 y pico mil toneladas en este 2021, con lo cual creemos, como están dadas las cosas, que vamos a cerrar el año con muy buenos niveles de exportación de granos. Pero, y ahí está la parte que más nos entusiasma, venimos trabajando muy, muy arduamente en estos últimos meses y ahora ya en estos últimos días para tratar de poner en marcha la terminal de contenedores. Es un anhelo, es un sueño que tenemos, es un objetivo a cumplir porque
es una necesidad, es un requerimiento y una demanda, siempre fue del sector exportador local. Y el próximo lunes 15 de noviembre, me acaba de decir Fabián Ardetti, Insuga va a estar allí exportando sus contenedores con destino a algún país asiático, creo que va con destino. Así que felicitaciones por ese trabajo, un gran desafío, que el propio gobernador Omar Perotti lo había anunciado, firmar un acuerdo con terminales de La Plata, ¿verdad? Puerto de La Plata. Así que felicitaciones, bueno, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, acompañándonos. Gracias, gracias. Seguimos de esta manera con más protagonistas. Claro que sí, Martín. Y si hablamos de protagonistas, hablamos de que este encuentro de la industria trae muchas instituciones, además. Y Suncor Seguros es una industria comprometida, es una empresa comprometida con la industria. ¿Cómo se vincula Suncor Ulises Mendoza con el potencial, el desarrollo de la industria santafesina? Bueno, en realidad estamos muy orgullosos de poder estar hoy acompañando, después de algunos años que no nos veíamos. O sea que hay unas situaciones encontradas, estamos en un escenario distinto a lo que hemos pasado, así que creo que este puede ser el inicio de poder reencontrarnos y poder seguir brindándole desde Suncor un permanente apoyo a toda la industria y a todos nuestros socios, que acá hay muchos de ellos, no solamente en la parte de seguros de Suncor, sino también de la RT, la cual hoy me toca la presidencia. Y bueno, estamos siempre acompañando y tratando de apoyarlos para que sigamos creciendo. El país nos necesita a todos, sin excepción, y en estos momentos más aún. De esta manera nos damos cuenta cuánto genera la industria, ¿no? Es un gran motor económico, en este caso Suncor también trabajando codo a codo con la industria. Y un área de Suncor que a mí realmente me gusta mucho es el CITES. ¿Salen industriales del CITES, Armando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, el CITES es el, para la gente que no lo conoce, el Centro de Innovación Tecnológico, Empresarial y Social. Es una incubadora que toma muy tempranamente los proyectos. La verdad que se están incubando muy buenos proyectos. Ya hay algunos que son autónomos en cuanto a que tienen oxígeno propio y motor propio. Y sí, son generadores. CITES, CITES Impulsa también. Está Suncor Venture también, que están más relacionados a las actividades nuestras específicas. Y realmente sí, son, a ver, es todo un motor, como bien decía Ulises, la industria nos necesita. Nosotros, si bien con Suncor y con Prevención RT cubrimos el patrimonio y los empleados, que es un tema no menor, para muchas empresas y para todas, yo creo, es el mayor capital. El respaldo que tienen los trabajadores y los empleadores a la hora de desarrollar su tarea. A ver, hoy Prevención RT es la aseguradora de riesgo del trabajo que tiene más del 20% del mercado nacional. Es muy importante, está cumpliendo 25 años, estamos en el aniversario. Suncor Seguros tiene el 8 o 9%, el restante 92% está en 170 aseguradoras, es muy importante. Y realmente también cumpliendo 75 años. Con lo cual, y somos del interior, que eso también se valora mucho, y más en Santa Fe. Claro que sí. Bueno, felicitaciones, bienvenidos a este reencuentro de la industria. Nosotros seguimos con más protagonistas. Y aquí está todo el grupo, la gran familia de Insuga. Todos han respondido, nadie se quiere perder este encuentro. Fabián Ardetti, Lucas Santoro. Grupo Insuga presente como siempre en estos acontecimientos, comprometido con la industria santafesina. Sí, por supuesto, Martín, muchas gracias. Realmente un placer volver a vernos después de 2 años. El gracias a Dios tenemos que decir por haber pasado esta pandemia. Todos hemos tenido pérdidas, todos hemos tenido problemas. Así que creo que lo de hoy va a ser un recuerdo y un abrazo que hablar de producción o de política. Y Insuga comprometido no solamente con Santa Fe, próximo a cumplir 60 años de existencia, sino también en los últimos tiempos con la provincia de Entre Ríos, con la provincia del Chaco, pero aquí en Recreo, la planta central, seguramente con muchos objetivos de incrementar la producción. Tal cual, como vos dijiste, el año que viene, el 10 de junio, cumplimos 60 años la planta de Recreo, y hay varios objetivos a cumplir: la inauguración de la planta de envasadora para duplicar la producción, un nuevo taller de automotor y obras anexas. Y fuimos testigos de las exportaciones del cebo
de todo el proceso productivo con destino a plantas de biodiesel en Brasil, ¿verdad? Pero hoy ustedes están próximos a cumplir otro gran objetivo, que los contenedores, los productos de Insuga salgan desde el puerto de Santa Fe. Yo lo charlaba recién con Carlos Arese, me dijo que sí, vamos a ver si llegan los buques y la infraestructura necesaria, responde a las expectativas de ustedes. Más que expectativa, diría yo, el compromiso de siempre, Fabián, ¿no? Es que el compromiso tiene que estar del lado de los empresarios. Las historias que tenemos es la naviera que dice cuántos contenedores tenemos para exportar y los empresarios que preguntamos cuál es la frecuencia. Esta vez Transplata en el puerto de Santa Fe promete venir durante un año por la cantidad de contenedores que sea. Nosotros tenemos 16 contenedores en noviembre, 16 en diciembre. Nos estamos poniendo de acuerdo en el puerto porque ellos llegan a Ho Chi Minh y nosotros a Hanoi, pero seguramente lo vamos a poder hacer. Muy amable. Seguimos con más protagonistas en este encuentro. Y esta oportunidad, una vez más, que decimos que estamos donde el trabajo es noticia. Claro que sí, Martín. Y más se reafirma esa frase cuando hablamos de jóvenes empresarios que tienen toda la fuerza y toda la potencia para crecer, para invertir esa inversión local. Veíamos muchas industrias 50 años, 40 años, 25 años. Aquí estamos con jóvenes empresarios. Cristian, Rafael, sigue ingeniería, 10 años de trayectoria, ¿eh? Sí, próximamente en 2022 vamos a estar cumpliendo los 10 años de una empresa que, bueno, básicamente se dedica a todo lo que es proyectos y montajes eléctricos, así que desde el inicio, desde un garage, hoy somos casi 50 personas, lo que es importante para nosotros. Creemos que estamos profesionalizando cada día nuestra empresa y, bueno, continuaremos por ese camino. Y la energía no es cosa menor, no hay industria que pueda trabajar sin energía. Y ustedes, Rafa, se ocupan de eso. Pero un tema que preocupa es cómo ir hacia equipos que sean más amigables con el medio ambiente, trabajar con energías renovables. ¿CIE Ingeniería en qué sentido trabaja en eso? Nosotros ya hace varios años, y en otros años otras notas que hemos hecho acá en la misma fiesta, estuvimos comentando en nuestro proyecto de energías renovables. Tenemos una planta piloto en nuestras propias instalaciones donde monitoreamos el consumo de energía y logramos ahorros con paneles fotovoltaicos y tenemos un área de ingeniería especializada para hacer esos cálculos y diseños y lo estamos ofreciendo a todos nuestros clientes para tener un ahorro de energía y yendo a lograr el consumo de energía renovable. ¿Proyectos por delante, Cristian? Bueno, la pandemia puso un foco, ¿no? Todo lo que es la industria 4.0, el automatismo, toda la parte de datos. La empresa migró desde su parte comercial hacia su parte de ingeniería y montaje a proyectos de gran envergadura en todo lo que es industria 4.0, en todo lo que es fibra óptica, tendido de red, todas las necesidades que tienen las empresas para poder levantar información y poder resolver al instante diferentes necesidades que tenga. O sea, la producción hoy se está viendo en varios puntos del mundo, de lo que produce cada planta, y nosotros lo que estamos haciendo es toda la infraestructura necesaria y con los software, ¿no? Toda la parte de programación también, lo que es SCADA, las necesidades, en ese momento estamos trabajando mucho y la verdad que todo lo que es infraestructura para industria 4.0, estamos trabajando muchísimo. Y seguimos en vivo y en directo desde este encuentro de la industria santafesina organizado por la Unión Industrial de Santa Fe. Estamos aquí junto a Nicolás Cabó, presidente de ADER, Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y la Región. Contame qué es y cómo trabajan para el desarrollo y crecimiento de la industria. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la agencia está constituida por tres cámaras empresarias del sector privado, la Unión Industrial, APYME, el Centro Comercial, y también está compuesta por el Estado provincial y el Estado municipal. La verdad que la agencia busca articular las acciones público-privadas para que aquellas herramientas que el sector público, ya sea provincial, nacional y también internacional, puedan llegar rápidamente a los sectores productivos. Buscamos potenciar desde un emprendedor hasta una gran industria, y ese es nuestro principal compromiso. Siempre trabajando codo a codo. Y eso es cuando hablamos del fortalecimiento de la articulación público-privada, hablamos de eso, ¿no? Exactamente. En este momento es muy importante. Hoy nos encontramos con muchas líneas, por ejemplo, de financiamiento que tanto pide y necesita el sector privado. Y
tanto nación como provincia está con diversas líneas y nosotros buscamos ser ese brazo articulador y llevarla a las empresas. Muchísimas gracias, Nicolás. Seguimos entonces con más entrevistados. Y seguimos con más protagonistas, y si se trata del desarrollo del comercio exterior, los trámites de aduana y todo lo necesario para concretar una exportación, Adriana Alviñana, Aducomex, está cumpliendo 10 años ya. Sí, Martín, ¿qué tal? Buen día. La verdad que cumpliendo 10 años como asesores en comercio exterior de la Unión Industrial. Y bueno, muy felices de poder reencontrarnos después de todo el tiempo transcurrido de pandemia. Qué bueno, que como esenciales lo vivimos trabajando, pero el cara a cara es muy importante para volver a proyectar. Y el desafío de responder a la demanda de las exportaciones, los contenedores en tiempo y forma y todos los trámites que son bastante complicados, ¿no? Sí, ni hablar. Nuestro trabajo primordial es que todo salga como un reloj suizo y en eso trabajamos día a día, en la eficacia, eficiencia, en la transparencia y bueno, que se formara un equipo con los exportadores y los importadores. ¿Siempre con oficinas ahí en el puerto de Santa Fe? Sí, claro. Siempre estuvimos haciendo posta en el puerto de Santa Fe, que si Dios quiere se está reactivando con los contenedores también ahora pronto. Y ampliando, por supuesto, el staff y las oficinas también. Gracias, Adrián. Seguimos con más protagonistas, este rico contenido que nos brinda este encuentro de la Unión Industrial de Santa Fe. Y seguimos, Martín, con más entrevistados. Recién charlábamos con la gente de CIE Ingeniería, 10 años de trayectoria, pero aquí estamos con Sinter, Juan Pablo, 50 años de trayectoria, está pronto a cumplir esta empresa. Me imagino que es un gran orgullo, ¿no? Exactamente, mucho orgullo. 50 años en el 2023, la empresa que fundó mi abuelo con sus socios, allá por 1973, y hoy nos tiene a nosotros la tercera generación trabajando en la empresa, la segunda generación, incluso la primera generación. Recién lo veía a Carlos Bertones, uno de los socios que llegaba a la reunión. Y bueno, mucha alegría por eso. Un año difícil el anterior, el de la pandemia para nosotros, y lo pudimos transitar dentro de todo sin mayores dificultades, y ahora empezamos a ver una reactivación que nos tiene partícipe en distintos sectores de la economía, línea blanca, metal mecánica ligada al agro, algo de minería en el litio. Felicitaciones, me alegra mucho que sigas la tercera generación de esta empresa, así que vamos a seguir celebrando esto, la trayectoria de las industrias de Santa Fe. Seguimos con más. Gracias. Y las entidades intermedias siempre le dan este protagonismo a las entidades como la Unión Industrial de Santa Fe, también CAME, integrada en la Cámara de la Mediana Empresa, Cámara Argentina, Ricardo Diab, vos como secretario general. Nos conocemos hace mucho tiempo, en aquellas incipientes ferias y exposiciones que vos tuviste un gran protagonismo siempre en Rosario, en tu lugar de origen, pero hoy proyectado nacionalmente. Felicitaciones, porque sos un dirigente que comenzó muy, muy de los primeros pasos, así que nos conocemos hace muchos años y un gusto reencontrarnos, Ricardo. No, el gusto también para mí, porque de la misma forma, en aquellos momentos cuando para todos era muy difícil, tenía mucha ilusión, esperanza, cada uno en su rubro, vos nos apoyaste mucho desde el lado periodístico, en difusión de lo que hacíamos, y ver que hoy tenés una empresa del tamaño que tenés, cómo se mueve, la expectativa que me comenta la gente que tiene generada en tu programa, bueno, y yo, bueno, el lugar que hoy puedo ocupar es muy satisfactorio. Decíamos al gobernador que es bueno que gente de la provincia de Santa Fe esté ocupando lugares en distintos espacios de la nación, defendiendo la industria PYME, el comercio y los servicios. Gracias, Ricardo, por tu valioso testimonio, y seguimos con más protagonistas. Claro que sí, Martín, aquí estamos con muchos más protagonistas. Marcelo, Leandro, WL Bioenergías. Estuvimos hace poquito en la planta conociendo todo el proceso de producción del biodiesel. Y una noticia que nos tuvo muy atentos en estos últimos meses es la nueva ley de biocombustibles. Se prorrogó, no había definiciones, felizmente hoy está en vigencia. Marcelo, pero ¿qué opinan ustedes sobre esta ley? ¿Cómo se vinculan con esta normativa? Bueno, mirá, principalmente hoy nosotros queremos agradecer, digamos, queremos agradecer a nuestra casa madre, digamos, que es la Unión Industrial de Santa Fe, por habernos cobijado en momentos difíciles del sector. Realmente el sector
viene sufriendo embates, porque bueno, como bien dijiste, la ley 26.093 venció en el mes de mayo. Trabajamos muy fuerte todo el sector del biodiesel y del bioetanol, como para que haya un marco regulatorio, el que por suerte se pudo dar en el mes de mayo. Hemos hecho mucha fuerza con todas nuestras entidades intermedias, nuestra Cámara también de Energías Renovables nos ha ayudado y nos ha apoyado. Y hoy realmente lo que queremos hacer es agradecer la resiliencia de nuestros empleados, de nuestro equipo de trabajo, bueno, de los dueños, de los titulares de la firma, que siguen apostando al crecimiento, que siguen apostando a nuevos desarrollos de procesos, de proyectos, a nuestro departamento de ingeniería, a nuestro departamento legal. Bueno, estamos muy contentos. El mismo gobierno de la provincia ha entendido nuestros reclamos, ha entendido que industrializar la ruralidad, como hablamos en el último programa, claro, es muy importante, favorece el arraigo rural, favorece que los chicos de los pueblos no se vayan. Bueno, también tenemos que agradecer a nuestra comuna. Bueno, a ver, estamos la verdad que terminando un año complejo, un periodo complejo también con lo que tiene que ver con la pandemia. Supongo que eso les llevó a reconvertirse, ¿no, Leandro? Pensar en estos dos años de pandemia, indefiniciones en la ley de biocombustibles. ¿Qué significa para ustedes hoy estar acá? ¿Qué proyectos tienen por delante? Bueno, la verdad que sí, fueron años complicados. En el peor momento de la pandemia decidimos hacer una expansión de la empresa. Estamos dedicando a un proyecto nuevo. Como decía Marcelo, tenemos que agradecer a la provincia, sobre todo, y a las entidades financieras que nos están apoyando. Estamos viendo algunas imágenes de la planta industrial en Sapereira. Exactamente, un proyecto bastante grande. Aparte de que agradecer que nos están acompañando, necesitamos que nos acompañen un poco más. Todo industrial siempre necesita un poco más de financiamiento, un poco más de acompañamiento de la política, que se faciliten. El industrial, o sea, está invirtiendo su plata en el país. Siempre. Siempre. Necesita que todo el mundo le facilite las cosas para que tenga ganas de seguir invirtiendo. Que está acompañando este encuentro de la industria santafesina. Carla, bienvenida. Hablar de Baco es hablar de una marca registrada en herramientas. ¿Y qué industria no tendrá por lo menos una pinza, un destornillador Baco, no? Bienvenida. Bueno, bienvenida, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista, por estar acá con nosotros, con los industriales. Sí, como vos decís, muy bien, siempre Baco en la industria, Baco acompañando a la industria. Intentamos entender qué es lo que la industria necesita y muy, muy contentos de tener una producción acá en Argentina, ¿no? Y puntualmente en Argentina, en Santo Tomé, Santa Fe, en esta provincia que parece tan raro, ¿no? Lejos de, bueno, de los grandes centros urbanos, donde la logística es compleja, donde, bueno, a veces no tenemos tantos beneficios fiscales y económicos, pero bueno, muy felices de volver después de un año difícil de pandemia, de estar festejando la industria y de encontrarnos con muchos industriales que bueno, que nos entendemos, que entendemos cuáles son las problemáticas. Muchísimas gracias, Carla. Seguimos con más. Martín está con muchos más protagonistas. Y son muchos los protagonistas, pero la mujer tiene una participación muy activa en los últimos tiempos. Por eso, Victoria, felicitaciones, porque aquí nos estamos integrando
los medios de comunicación, ¿verdad? Vos con el litoral, 103 años ya, ¿no? Exactamente, 103 años, y la verdad que para nosotros es un honor estar en esta etapa del diario, porque más allá de lo que es el diario papel, hoy es noticias, es contenidos, contenidos digitales, muchísimas visitas en nuestro sitio, y la verdad que eso nos enorgullece, ¿no? Y qué bueno que nos permite trasladar estas buenas noticias de desarrollo ante tanta demanda de mano de obra y generar la riqueza necesaria para que nuestros gobernantes puedan tener este espejo, ¿no?, en donde mirarse. Exactamente, lo productivo hoy por hoy es el motor esencial para salir adelante en esta etapa, como lo ha sido siempre, pero creo que esta vez remando más fuerte. Y muy buenas noticias, Martín, tenemos aquí cuando hablamos de una trayectoria de 40 años chacinado hasta Curral. Miguel Fenoglio, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bueno, disfrutando un poco de todo, de esta fiesta, la fiesta de los industriales, que realmente, viste, no deja... Te las extrañaba, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estuvimos prácticamente 2 años casi encerrados, así que bueno, está muy bueno. Y chacinado hasta Curral, estamos viendo algunas imágenes de la fábrica, video institucional que fabricamos, que elaboramos nosotros con mucho criterio y en diálogo con ustedes, porque chacinado hasta Curral es sinónimo de calidad, ¿no? Esa trayectoria del Piamonte que traen la sabiduría de los abuelos y la transforman en estos fiambres que realmente son riquísimos. Si usted tuviera que decirme cuáles son las 3 o 4 claves para decir, bueno, este fiambre es un fiambre de calidad, ¿cómo trabaja chacinado hasta Curral para elaborar esos fiambres de calidad? Bueno, mira, nosotros, por ejemplo, se elige como primera medida la carne, la materia prima, eso es fundamental. Después pasa también un poquito por el cuidado, la preparación que a veces hay que hacerle al operario. Y bueno, una serie de cosas que hacen a terminar con un buen fiambre, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel. Nosotros seguimos con más protagonistas. El licenciado Sebastián Taborda, la etapa joven de la familia Taborda, Radiadores Facorsa, integrados aquí no solamente en la fortaleza de la institución, sino también ustedes desde el Parque Industrial de Sauce Viejo, haciendo realidad esta fortaleza industrial. Sí, la verdad que somos una familia de industriales, a mí me toca ser el más joven de todos. Estoy hace tiempo en la empresa y siempre apostando a la industria nacional, desde lo llevo en la piel, en la sangre de mi viejo, de mi abuelo, por la industria. Y ahora que ya estos calorcitos que no estaban esperados, seguramente los radiadores están sufriendo como locos y ustedes están preparados, porque se viene la época que más se consume alrededor del automóvil, ¿no? Bueno, la verdad que sí, nosotros tenemos un rubro como el helado, que la época del verano, cuando más se trabaja, tenemos que estar preparados, materia prima, que en este momento está ahí bastantes problemas mundiales con la materia prima, los trabajadores que estén todo en orden para afrontar el verano, en un año que venimos en recuperación ya desde principio de año. Muy bien, gracias Sebastián, felicitaciones por estar formando parte como siempre, el compromiso con toda la familia Taborda. Gracias por tu testimonio. Hay algunos de la familia que no quisieron estar o salieron a hacer algún trámite, ¿verdad? Justo se tuvieron que ir, muchas gracias, Martín. Son muchos más. ¿Cuántos son los empleados de Facorsa? Hoy estamos en 85. 85, muy bien. Seguimos con más protagonistas, están aquí recorriendo el salón en cada uno de los protagonistas que están dándole la calidad a esta convocatoria empresarial. Y estamos aquí en vivo y en directo con todo el equipo de trabajo de Industria Frigorífica Recreo. Las carnes argentinas son muy buenas, ¿no? ¿Cómo estamos en relación con el mercado internacional? ¿Cómo están posicionadas nuestras carnes, Gustavo? Bueno, todos saben la situación que aconteció este año. Lo vamos revirtiendo de a poquito. Se fue, hace poquito se tomó una medida paliativa en el sentido de poder enviar, nos dieron una cuota para poder enviar las famosas vacas de Ye con destino a China, que es un producto que prácticamente consume China. No lo consumimos nosotros. No, no, acá estamos acostumbrados a otra cosa. Así que, bueno, esperando con expectativa de que para fin de año, que era el plazo que tenía la medida,
se reviertan. Esperamos que, aunque sea paulatinamente, se vaya reacomodando, porque nosotros tuvimos que hacer un reacomodamiento para adentro, pues del 100% que exportábamos, al habernos otorgado el 50%, pero del año anterior nos bajó al 42, 45%. Entonces debimos reconvertirnos hacia adentro. Pero bueno, somos empresarios argentinos y estamos acostumbrados a jugar esto. Y los industriales saben reconfigurarse, pandemia de por medio, retenciones, porcentaje para las exportaciones. Pero me alegra que estés acompañado de tu hijo, una nueva generación, trabajando en Frigorífico Recreo. Y intentamos aprender lo bueno que dejan y tratar de aprovechar los conocimientos que traemos nosotros y por ahí un poco la actualización tecnológica e informativa para la empresa. Vienen cambios siempre en todas las empresas y bueno, hay que saber aprovecharlo y apoyarse mientras estén los históricos. Y estamos aquí con Javier Martín. Te repartís un poco entre la tarea institucional y entre Texus, ¿verdad? Desde allí en el Parque Industrial Los Polígonos. Sí, correcto. La verdad que bueno, en realidad a partir de la industria es que después hacemos la gremial empresaria. Javier, y ustedes con este tema sanitario que preocupó y mucho y que sigue preocupando a nuestra querida República Argentina, con no solamente con el coronavirus, sino con otros aspectos que hacen que Texus tiene una responsabilidad muy especial. Contarle a la audiencia qué es lo que hacen ustedes. Bueno, nosotros lo que hacemos es la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patológicos. Eso es una tarea importantísima para mantener la sanidad, la salud urbana, ¿no? Sin esa actividad, esos desechos podrían caer en un basural y ser vectores de contaminación para animales y para los chicos que pueden estar por ahí, para la población en general. Y ustedes le dan el debido tratamiento allí en la planta propia de ustedes, en los polígonos, en el parque industrial, pero también interactúan con el relleno sanitario. Claro, nosotros recolectamos ese residuo y lo sometemos a un proceso de esterilización con vapor, asimilándolo luego a un residuo sólido urbano. A partir de ahí se hace la disposición final en el relleno sanitario. Bueno, muchísimas gracias, Javier, y felicitaciones por la calidad de este evento. Muchas gracias y que lo disfruten. Gracias, muy amable. Seguimos, Anita, vos seguramente en algún otro lugar aquí de este escenario. Sí, Martín, y ahí te he escuchado hablar del Parque Industrial Los Polígonos, así que aquí estamos con Matías Schmutz, secretario de la producción de la municipalidad. Matías, me imagino que los industriales presentan permanentemente inquietudes, demandas. Bueno, ¿cómo trabaja la municipalidad para responder a esas inquietudes, para permitir que la industria se desarrolle? Sí, como bien decís, la verdad que tenemos un diálogo muy frecuente con el sector industrial, que es muy importante y pujante en la ciudad de Santa Fe. Como bien decías, el emblema o el sector que la ciudad dejó guardado para la industria es Polígonos. Hace muy poquito vendimos el último lote de Polígonos 1, con lo cual tenemos que ir más allá y estamos tramitando, junto al apoyo de la Unión Industrial y también de la provincia, poder habilitar Polígonos 2. Va a ser un nuevo espacio que va a contar de cerca de 30 lotes nuevos que se van a incorporar para la industria. Junto a ellos también estamos viendo un proyecto metropolitano con terrenos que son de la Municipalidad de Santa Fe que se sitúan en Recreo, que también la idea es, a través de un convenio que hagamos con el municipio de Recreo, poder destinar esa tierra a un suelo industrial, ¿no? Que es lo que necesitamos, porque obviamente el crecimiento demográfico de la ciudad hizo que muchas industrias queden en el medio del ejido urbano y eso complica. Necesitamos trabajar en ese sentido. Estamos muy contentos porque hace un poquitos días, en la inauguración de Celtec o de la ampliación de Celtec, hubo un compromiso de los ministros nacionales con el intendente Emilio Jatón de autorizar una NR que venimos tramitando para Polígonos 1, que nos va a permitir brindar del parque industrial todo lo que es asfalto y cordones cunetas, que es lo que le está faltando, así que estamos muy contentos porque es una infraestructura que va a poner a ese parque como uno de los principales de la región.
Bien, fíjate la imagen que tenemos, Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe. Todo este despliegue técnico, sabés que lo estamos disfrutando y lo ponemos a favor de estas buenas noticias, como siempre, el contenido que nos caracteriza, que vos nos has escuchado muchas veces, estamos donde el trabajo es noticia. Y qué bueno vos como gobernador también respirar estas buenas noticias, este optimismo, ¿no? La verdad que, en primer lugar, gracias por esta posibilidad de estar cubriendo ustedes y transmitiendo esto, que es real, que claramente está demostrando una provincia activa, una provincia donde todos sus sectores industriales han recuperado nivel de actividad superior a varios años atrás. Hemos crecido en las exportaciones, vos mostrabas imágenes allí del puerto de Santa Fe, un puerto que ha activado nuevamente su carga de granos y estamos en los primeros días de noviembre de la llegada de barcazas con contenedores para ir generando desde aquí un vínculo con lo que pueden ser desde aquí al puerto de La Plata y los destinos hacia Brasil y Asia. Las empresas que tienen esos destinos empiezan a tener una opción. Seguramente habrá una etapa inicial de confianza cuando vean la barcaza aquí, cuando vean los contenedores aquí, cuando se vea la frecuencia. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Lo que tenemos a las espaldas es un reencuentro. Muchísima gente que no se había visto después de la pandemia. Muchísima gente con la que uno sí fue viendo y fue hablando durante toda la pandemia. Y claramente lo que decíamos ya hace muchos meses atrás, que Santa Fe se estaba poniendo de pie, no era una cuestión de discurso, era la realidad. ¿Y qué es lo bueno? Que esto pueda transmitirse, porque esto está pasando y en los momentos difíciles es donde necesitamos trabajar junto como lo hacemos con todos los industriales de la provincia, con sus instituciones y fundamentalmente lo que es transmitir es la realidad que ellos viven, porque entusiasma, contagia y nos prepara de otra manera para la salida final de la pandemia. Siempre la industria santafesina, sabés los que hace mucho tiempo que estamos en este tipo de contenido compartiendo con toda una gran teleaudiencia, Hemos ido pasando distintos eventos muy, muy difíciles. Recordarás las inundaciones, etapas de sequía, muchas cosas, pero el industrial santafesino tiene un ADN muy particular. Y seguramente cuando te encontrás acá, cara a cara, en este reencuentro, digamos, directo, ¿qué es lo que más te reclaman? ¿Qué es lo que te piden puntualmente? En primer lugar, podemos saber fuera de agenda. Esta es una convocatoria fuera de agenda. En primer lugar, el reconocimiento al trabajo común. Todas las posibilidades que ha tenido el sector industrial de tener muy buen ritmo de actividad, aún en los inicios de la pandemia. El acompañamiento a quienes no han podido hacerlo. Y fundamentalmente estar al lado, el Ministerio de la Producción, y lo decimos permanentemente, es nuestra decisión de gobierno, estar a la par del que trabaja, del que invierte y el que produce. Te felicito porque no es cosa fácil prestarse primero a la función pública, que vos lo venís experimentando hace muchos años, y nos conocemos también desde muchos años, seguramente porque llegaste a gobernador con el apoyo de toda una gran comunidad en el soberano etapa democrática, así que el compromiso es doble, no solamente con estos empresarios, con nosotros, con los medios de comunicación, sino te felicito porque te estás comprometiendo con algunos que nos están mirando allí por la tele, así que te agradezco, nos están esperando para el brindis. ¿Qué te parece si nos acercamos? Vamos. Dale, nos acercamos. Dale, vení. Anita, vos la continuidad, yo voy con el gobernador por acá. Vamos a cerrar esta jornada de mucho optimismo, ¿no? Porque los industriales tienen esa fuerza, Martín, de la que siempre hablamos. Salen adelante, están siempre un paso más para hacer de este país un país con mucho crecimiento. Estamos aquí con el secretario general de la Municipalidad, presidente de la Cámara de Diputados, gobernador de la provincia de Entre Ríos y presidente de Entre Ríos. Vos sabés que andamos mucho por Entre Ríos también. Por eso, perdón, Omar, yo sé. No vamos a invadir Entre Ríos. No vamos a invadir Entre Ríos. Gobernador de Santa Fe y presidente de la Unión Industrial de Santa Fe. Cerramos con un brindis, Martín, ¿qué te parece? Industrial, la fuerza del emprendedor.